Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo de Skyrim después de, joder, pues bastante tiempo, semanas, incluso, no me voy a atrever a decir que meses, pero semanas segurísimo. Bueno, incluso hasta meses, no sé, la verdad. No lo recuerdo, son tantos juegos, tantos directos, tantos vídeos que uno pierde la noción del tiempo aquí ya. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a ver si esto no me ciruelea demasiado. No me cimbrenea el huevamen. A ver, jugar. A ver si entra bien. Y creo que debería. ¡Hola, Jesús! Bienvenido, buenas tardes. Vale, perfecto. A mí me escucho bien. Y. Bueno, estamos en. Ayer estuve, no, ayer no, antes de ayer estuve en Skyrim. Volví a mi amado Skyrim. Vi que vas a jugar Skyrim por Steam y pensé que ibas a hacer directo y aquí estamos. Bienvenido, tío. Vale, perfecto, se ve. Todo bien. A ver si escucha esta maravillosa banda sonora. Pues nada. Bueno, como decía, estuve un ratito ayer, tengo para subir nivel, tengo para hacer muchas cosas. Y si recordáis. Oh, qué belleza, ¿cómo se ve esto? ¡Hostia! A ver si me voy a caer. Teníamos que tirar aquí un fus y salía un dragón. Me dijisteis. El dragón creo que anda por allí, por el fondo. De hecho, me lo habéis dejado en un comentario también. Porque el otro día subí un. A ver. Vamos a subir un nuevo nivel. ¿Cuántos tengo para subir? Tengo para dos ventajas. Acojonante. Voy a subir salud. Tengo 260. Sí, toca salud. Recordad que yo hago 2, 2, 1. Y magia, pues ¿cómo coño decirlo? Alternamente. No, no está bien dicho. Lo alterno, coño. Ya está. Encantamiento. Todavía no tengo claro qué es lo que voy a subir. Es que no sé, macho. Pesada. Voy con maza. Postura de combate. Esto lo tengo a tope. No, mientras sprinto no me interesa, o sea, para nada. Vale. Creo que lo tenía un poco esto, dejado de la mano de Dios, porque realmente arquería. Bien. Por un momento voy a dejar este otro punto. Bueno, y como decía, vale, listo. A ver, que me acuerde también cómo tenía el tema de las armas, todo configurado. Tenemos que tirar un fus que no dio resultado en el último directo. Vamos a salir de aquí. Todo esto lo tengo, vamos, limpio como la patena. Limpio como el amor. Y tengo una duda. O sea, una duda que si me la podéis resolver ahora mismo, os estaría más que agradecido realmente, porque el dragón creo que está allí. Yo vi una cosa moribunda moviéndose. Ahí está, ¿le veis? Ahí está, ahí está. Está hecho mierda. ¿Pero qué hago? ¿Me lo perfilo? ¿Me marca en rojo? ¿Lo mato? Voy a hacer un save. Un save. Un rapidísimo save. Bueno, y todo esto está ya más limpio que la madre que los parió. ¿Lo mato o no lo mato?
Hola, Bart de Husky, bienvenido. Muchísimas gracias, espero que disfrutes en el canal. Muy bienvenido. No sé qué hacer con este pobre dragón, o sea, es que me está ahí como diciendo, Dios mío, acaba con mi agonía, pero si te acercas mucho, igual te arranco la cabeza. ¿Me acerco? Bueno, otra cosa importante. Vamos a mirar. Vamos. ¿Dónde miraba? Aquí. Vale, estamos haciendo esta misión antes de nada, tampoco ni de seguir. He conocido al maestro de los Barbas Grises. Estamos en principales. Luego, pues quizás nos vayamos a hacer alguna otra cosilla. Y una cosa muy importante que no la he dicho. ¿Dónde coño? Porque yo que recuerde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que llevo sobrepeso? ¿Dónde está Lidia? Esta es la pregunta del millón. No, ¿por qué? ¿Por qué ando así? No entiendo nada. Ahora, coño, no se lo pasaba. Hola, Morcillo, buenas tardes, bienvenido. A ver, vale, no dejes que sufra, mátalo. Dicho y hecho. Vamos a por ese maldito membrillo. Primero le voy a tentar desde arriba con un buen flecheo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hostia! ¡Hijo puta! Ahora sí que te mato. Ahora sí que te voy a tri. ¡Hostia! ¡Pero qué hijo de puta! Y eso que estaba moribundo. ¡Putazo! 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 ¡Ah! ¡Lidia! ¿Dónde cojones está Lidia, tío? ¿En serio? O sea, ¿me la han matado? No puede ser. Y me llevaba cosas. Además, yo voy súper mal de peso. Si mato a este mamón, no me voy a poder llevar las escamas ni los huesos. ¡Hijo de puta! Está quemando, tío. Tiene huevos. Te voy a coger desde un punto álgido. Te voy a escamar. Hola, Ginseb, bienvenido. Lo bueno es que no vuela, vuela, no tengas miedo. Joder, miedo. Estoy viendo la primera fogonera, me acabo de duchar y tengo el slip sucio otra vez. O sea, tengo caca. Madre que lo parió. Ahí, te voy a meter en la escama. Esto me escama, esto me escama. No sé si tengo el de. No tengo, no sé si tengo el grito de ralentizar el tiempo, la verdad. ¡Cabrón! Y ahora abajo, pillo la maza y te pongo azul. La la la, la 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 la. Rodeándote ahí como en el. No le quito nada, duro. A ver si me va a echar una cagada. Como en el. Le rodeo, como en el este, coño, lo diré, en el Dark Souls. Que vuelvo con Dark Souls también, ¿eh? Anuncio a navegantes. Después de este directo, vamos a estar jugando al Construction Simulator, terminando la obra que dejamos pendiente el otro día. Y si todo va bien esta noche, seguiremos también con Ni no Kuni. Y pues nada más, no creo que. No voy a estar todo el día aquí directeando, lo que me gustaría. Me está dando con algo, ¿eh? No es. ¡Muérete ya, mamón! Estoy trabajando los gemelos. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, Vulturrul! ¿O cómo cojones te llames? ¡Vulturriul! ¡A una mano aumentada! ¡Ay, ay, ay!
¡Vamos! ¡Muérete! Pereció. Oh, Dios, qué hostia se ha dado con el hocico en el suelo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué belleza! Dale ataque cargado. Después del ataque cargado, hace esos ataques más rápido. Perfecto, gracias. Flechas a distancia y cae. Sí, lo iba a intentar, con flechas a distancia. Lo que pasa es que, joder, me podía tirar una hora. Fijaros que con la maza he tardado lo suyo. ¿Cómo me llevo esto, tío? Es que no lo puedo dejar aquí. Son 30, o sea, con eso llego ya al tope. 25. Aunque tampoco sé qué armadura me voy a hacer. Como tengo las expansiones, yo creo que me voy a lanzar, en cuanto llegue a un nivel aceptable, también hacer las expansiones conjunto con la campaña. Porque ya sabéis que estoy haciendo... No sé cuántas entregas llevo ya, pero llevo bastantes. Dos. Y se jodió, no puedo llevar más, tío. Las escamas tampoco. Joder, es que no sé. Y no voy a... No, es que no tengo nada para... Me acuerdo perfectamente. Poca hostia tengo para tirar. Coño, que no quiero leer esta mierda más. Por mucho libro que tire. No sé por qué tengo tantos volúmenes de cantares. Esto es lo de Lauren Postigo. No sé qué cojones pinta aquí. Bueno, continuamos. Lo siento, dejaré eso ahí. Es que no puedo hacer otra cosa. No sé dónde cojones está Lidia. Es que Lidia me... En esta segunda vuelta de juego me tiene hasta los cojones. Hasta los cojones. ¿Y muerta? No creo que esté. O sea, me resultaría increíble. Lidia, Lidia. Me llamo Pluvio el Pubi, sí señor. Me equivoqué. ¡Hostia, un gigante, ¿no? Me equivoqué, me iba a llamar Pluvio. De pluvial, de agua. Pero puse Publio. Los nervios. Pero el Pubis lo puse bien. No sé dónde está. A ver. Tienes que activar la misión Descifrar lo Transmundano. Vale, perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Activada. Y por lo que veo está todo en el mismo lugar, ¿no? Cuando Publio el Pubis llegó al mundo de Skyrim, todo fue una maravilla de color. Me encanta este mundo, o sea, se ve precioso, me gusta. Vale, pues tenemos que ir aquí. Sigo sin saber dónde cojones está Lidia. De todas maneras, hay un personaje que a mí me enamora de este juego, que es Cicerón. Y lo que pasa es que no sé si voy a poder hacer las misiones con él ya. No sé si... ¿Podré hacer algo o no? ¿Salud? A ver. Voy jodido de peso, aquí no me darán nada con peso, ¿no? Me sube herrería, cojonudo. No, no lo quiero coger. Ya aprendí lo que tenía que aprender, que se lo lea. Tantos días sin jugar. Quiero mirar una cosa.
importante el tema de las pociones, a ver cómo lo tengo puesto. Brebaje de regeneración. No. Vale. Joder, y me voy por el lado que no es, tío. Buah, ya me huelo aquí que me van a salir los robocitos de los huevos. Si a Cicerón le dejas vivir. Sí, por eso, sí, yo he llevado a Cicerón ya. Cicerón es, vamos, mi. Oh, esto era una especie de puzzle, si no recuerdo mal, ¿es posible? Teníamos que alinear, o es otra misión, creo que sí, es esta. Tenemos que alinear la hostia esta, sí, creo que sí. La recuerdo, ahora sí que la recuerdo. Lo que pasa es que yo la otra vez no hice eso del dragón. No me acuerdo lo que tenía que hacer, eso sí que no me lo recuerdo, macho. ¿Qué coño había que hacer aquí, tío? Fusil Row. Tienes que pulsar tres o cuatro veces el primer botón azul. Luego el de su derecha y después aparecen los otros dos de la izquierda. El primer botón azul, o sea, este es el primero. Si me dices el de su derecha, luego será este, ¿no? Cosa más rara, coño. ¿Y cómo hice yo la otra vez esto? ¡Ahí está! ¡Ay, bien! Perfecto, chicos. Gracias. ¡Grandes! 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 Dios mío, mi alma. Vuelvo a pulsar aquí. Hago así. Sí, y esto es la historia esta que comentaba. Pulsamos el último. Baja el huevo de Pascua. ¡Y ahí lo tenemos! ¡Sois la hostia! Conocimiento antiguo. Lo tenemos. La perdición de Alduin. Vamos a leer el pergamino. La grieta temporal. ¿Dónde estás?
Histeria, histeria, histeria colectiva. ¿Cuál coño es? Igual lo tengo en libros. Ah, que coja el léxico, vale. Ahora subo a por él. Espero no se haya ido. Se fue para no volver. Vamos a hacer un save. ¡Dios mío, mi alma! Luego a su derecha, después aparecen. Ah, vale, perfecto. Bien, 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 bien. Echo un vistazo al mapa. Estaba tocando el mapa como... A ver, ¿qué es esto? Hacemos viaje rápido. Ya os digo, llevaba desde... O sea, ayer o antes de ayer que toqué el juego. ¿Eres tú? ¡Oh! ¡Pistolón 2! ¡Lidia! ¡Qué hija de puta! ¿Dónde has estado? O quizás no podría entrar allí. Oh, la cueva esta. Esto otra vez empiezo a recordar. Cuando el nivel superior fue construido, no se podían colocar más. Era y es la cúspide máxima. Escrito en léxico. ¡Dámelo! ¡Rápido! ¡Extraordinario! ¡Ahora lo veo! La estructura de sellado se entrelaza en los más mínimos fractales. La sangre Duemer puede aflojar los ganchos, pero nadie vivo queda para cargar con ello. Una panoplia de sus hermanos podría reunirse para formar un facsímil, un truco, algo que no anticipaban. ¡No! ¡Ni siquiera ellos! La sangre de Aldmer, Osmer, Dunmer, Falmer y Orsimer. Los elfos aún vivos proporcionan la llave. Por tanto, carga con este extractor. Beberá la sangre fresca de los elfos. Vuelve cuando el juego esté completo. Tengo que ir al bosque a por sangre de elfo, tío. De elfo oscuro. Recoger sangre de Falmer. Recoger sangre de orco. Y recoger semen de vaca. ¿Pero qué cojones? De... semen de vaca no, o sea, semen de toro. Hola Lidia, ven. Te voy a dar unas cositas para que... Por quedarte. He prometido portar tu carga. Y la cargarás, ya lo creo que lo harás. ¿Por qué tengo esta puta espada? ¿Esto qué es? Libro quemado. Ah, esto es de Lidia, qué coño. Esto es mierdas que te he ido dando, ¿no? Varios. Te vas a llevar. Que no me quiero equipar, se lo quiero dar, coño. Esto también. No puedo dárselo.
Bueno, yo creo que es suficiente. Voy con... No llego a 300 de... Guíame. Oh. Abismo desolado, tío. Acércate más. Disfruta de mi presencia. ¿Quién eres? Soy Germeus Mora, guardián de lo invisible y conocedor de lo desconocido. Te he estado observando, mortal. Realmente impresionante. ¿Qué es lo que quieres de mí? Tu ayuda continuada, séptimo, hace que se haya ido quedando obsoleto. Me ha servido bien, pero su momento toca a su fin. Una vez que se abra esa infernal caja de seguridad, habrá dejado de serme útil. Cuando llegue ese momento, tú asumirás su lugar como mi emisario. ¿Qué dices? ¿Qué hago? ¡Ah! Soy tu sirviente, mi señor, es demasiado esclavizante. Y nunca me uniré a ti, vil demonio. Es un poco extraño. Me quiero convertir en una sombra del mal, debería poner. No sé qué hacer. ¿Y dónde están los ojos y los tentáculos? Eso es verde como un pulpo y te sale un vacío azul. No entiendo. ¿Qué hacemos, chicos? ¿A qué le damos? Os lo dejo a vuestra elección. Seremos sus sirvientes y... Nos uniremos a este vil demonio, le mandaremos a tomar por culo y me lanzará un rayo y me fulminará y me explotará el ordenador. No sé. ¿Nos unimos a él? Y aquí hay... La jaca me dice que me una a él y Morcillo me dice que le diga que es un puto demonio. ¿Qué hacemos? ¡Otro! ¡Necesito un desempate! O tiro, no tengo una moneda aquí. Dios mío, a ver. Si hubieras matado a Miracle, si te unes a él. Entonces le digo que no. Pues nada, ¡que te follen! Lo aviso. Muchos piensan lo que tú. Los he vencido a todos. No podrás evitarme para siempre. Te evitaré, soplapollas. Cueste lo que cueste. Y ahora me voy a ir por... Sangre de elfos y de la madre que parió. A ver. Joder, chaval, la que nos queda. Lee el pergamino antiguo en la grieta temporal. ¿Qué cojones? Si eso ya lo he hecho, ¿no? Vale, vamos a hacer esto. ¿Te quedas aquí, pistolón? ¿Dónde está Lidia? Aquí. El espíritu. Coño. El espíritu de pistolón. ¿Hacia dónde me indica esto? ¿Dónde tengo que ir, tío? No veo la marca. Aquí. Ajá. Solo aquí. Luego tengo que ir buscando de zona en zona. Luego tengo que ir buscando de zona en zona las sangres. La virgen, los lobos de los compañeros. Lo tienes, el Kel, el pergamino antiguo, Tigre, Galos, el tiempo se estremece con solo tocarlo. No cabe duda, te guía la perdición, Kogan Akatosh. ¿Dónde estás? No te veo, dragón. Los mismísimos huesos de la tierra están a tu disposición. Entonces ve...
cumple tu destino. Lleva el pergamino a la grieta temporal. Ah, vale, perfecto. No. Hola, Iván, bienvenido. Buenas tardes. Estará en camino. No pasará las señales por alto. ¿Qué? ¿Leo? Pues nada, nos vamos a picar al Duin. ¿Dónde está esto, tío? Por orden del señor alcalde. A ver. Pero me inclino ante tu valentía, Grifo Dacrin. Ahora muere en vano. Me encanta Dragon's Dogma y a tope, subida, muy bien. Heikon, un día glorioso, ¿no? ¿No piensas en nada más que en bañar en sangre tu hoja? ¿Hay algo más? El combate va muy mal ahí abajo. Si Alduin no responde a nuestro desafío, el todo estará perdido. Te preocupas demasiado, hermano. La victoria será nuestra. ¿Por qué vacila Alduin? Nos lo hemos jugado todo con este plan tuyo, anciano. Vendrá. No podrá hacer caso omiso de nuestro desafío. ¿Y por qué debería tener? Ahí está. Le hemos hecho sangrar. Cuatro de los suyos han caído tan solo bajo mi arma en este día. Pero nadie ha podido aún contra el propio Alduin. Galthor, Sori, Birken. Eso he traído el pergamino antiguo. Feldir, prometimos que no lo usaríamos. Yo no prometí nada. Y si estás en lo cierto, no, no lo necesitaremos de algo en nosotros mismos, aquí y ahora. Pronto lo veremos. Se acerca algo. ¡Oh! Sagrado para que se oiga este contrato. ¡Vete, devorador de mundos! Palabras más antiguas que tus huesos, rompemos tu vínculo con esta era y te expulsamos. ¡Estás desterrado! ¡Expulsado!
escuchamos los gritos de todos nuestros confines. ¡Estás de este lado! Ha funcionado. Lo has conseguido. Sí. El devorador de mundos se ha ido. Que los espíritus se apiaden de nuestras almas. Bueno, tenemos que derrotarle ya. Voy a cambiar el grito. Baja, mamón. Quieta, Lidia, tranquila. A ver. ¿Qué cojones? ¿La maza qué? ¡Cabrón! Ya te he hecho la primera sangre, ¿eh? ¿Qué? ¡Oh! Silencio espectral. Me he equivocado. Ya, ese que le estoy dando al otro también. Pero es que coño, o sea, no me lo marca, ¿dónde está? Oh, me estoy guiando por donde... ¡Oh! Por donde tira Lidia, pero... Ahí estás, cabrón. Está complicado para darle. ¡No! ¡Hijo de puta, tío! ¡Baja, mamón! ¿Dónde cojones ha ido otra vez, tío? Oh. No para tirar mierdas del inframundo. ¡Cabronazo!
Voy a intentar... Joder, es que... ¿Dónde está Lidia? ¡Cariño! ¡Cariño, no! ¡No mueras! ¡Baja! ¡Baja, tío! Pero si no baja, ¿cómo coño lo voy a matar? Cariño de mi alma. Se ha vuelto a ir. Mierda. ¿Qué pociones tengo? Le había el aguante. Venga, va. Está cayendo, tío. ¿Dónde estás, mierdero? No, este es mi amigo. ¿Le he dado? Creo que sí. Antoja pelea dura, tío. ¿Cuidado? ¿Dónde cojones estás, mamón? Si ya lo estoy usando, coño, pero si es que no baja. ¿Qué pasa? Que si lo tiro al aire va. Bueno, poco a poco va. Venga, 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 venga. ¡Hostia, le estoy metiendo al otro! ¡Me cago en su puta madre! Da al otro, tío. ¡Ahí va! ¡Ahora sí, cabronazo! Te he cogido de pleno. ¡Baja! ¡Baja! ¡Uhú!
enganchado, no la ha dado, no sé si la ha dado o no. No te voy a quitar el ojo de encima, tío. ¡Buah, de pleno! ¡Venga, baja! ¿Le he dado? No, no le he dado, no le he dado, no le he dado. Vamos, Lidia. Enfléchale también. Anduin es aquel. Hijo de puta, tío, como esquiva. Ya va, foguera. ¡Vamos! 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 Poco que hacer te queda, cabrón. Ya no te subes para arriba. Y murió, 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 murió. De momento. Sí, sí, ya sé que no te puedo dar muerte. Me vas a chupar el ciruelamen. Además te voy a dar aleteado. No puedes imponerte a mí. Te sobreviviré, mortal. Oh. Bueno, ¿con quién hablamos? Adiós, Auldi, Alduin. Ya vi que a veces las prisas no perdonan. A José, hola madre, no te había visto, tío. Estaba completamente embutido en la batalla. A José Ra le encantaría, o sea, si lleváramos a Publio el Pubis a la obra, pues imagínate. Bueno, ¿con quién hablamos? Realmente tienes la voz de un Doba. Tras esta victoria, los aliados de Alduin se lo pensarán dos veces. No fue exactamente una victoria, ya que Alduin escapó. Ni libra hin moro. Cierto, no es la Congra, la victoria final. Pero ni siquiera los héroes de antaño pudieron derrotar a Alduin en una batalla frontal. Parthur Nax, estás heridax. Siempre fue Palok, arrogante en su uso. ¡Spawny! Hola, bienvenido. Consideraba que el dominio era su derecho de nacimiento. Esto debería mermar la lealtad de los Dob que le sirven. Tengo que averiguar a dónde fue Alduin. Sí. Uno de sus aliados podría contárnoslo. Monmahus. Pero no resultará tan fácil convencer a uno de ellos para que lo traicione. Tendrá que hacerlo por las buenas o por las malas. El Hofkanselium, el palacio de Carrera Blanca.
la Cuenca del Dragón. Originariamente se construyó para albergar a un Doba cautivo. En un ratito. En media hora. Para atrapar a uno de los aliados de Alduin, ¿eh? Puede que el Jarl de Carrera Blanca no esté de acuerdo. Sí, pero tu Zoom es fuerte. No me cabe duda de que puedes convencerlo de que es necesario. Nos pregunta, ¿para cuándo podremos volver a las chapuzas? En media horita, lo que tarde terminamos Skyrim y en media horita aproximadamente estamos otra vez en marcha. ¿Cuenca del Dragón fue construida para albergar a un dragón? Sí, eso fue hace años, ¿entiendes? Entiendo. En aquella época éramos más, antes de que los Brunique, los Akaviri, llegaran y mataran a todos mis Saima. Solía visitarle de cuando en cuando. Casi perdió el juicio por la soledad y el cautiverio. Tiras y vas. Ni siquiera recordaba su nombre. No sé cómo llegaron a capturarlo, pero el Bronjum, el Jarl, estaba muy orgulloso de su mascota, Bag. Desde entonces, al Hofgansenjum se le conoce como Cuenca del Dragón. Qué puta maravilla de juego, tío. Zoom Arc Mora. Adiós, amigo. Buen vuelo y lávate esa sangre que tienes en el caleto. Hostia, te desequilibras. ¿Qué haces? ¿Qué hará? ¿Qué hace usted? Oh, está hecho mierda. Mira. Cuidado, Lidia. A ver si te va a dar un aire. Uf, no puede ni volar, tío. ¿Qué hace? Buah. Menuda batalla. Save y vamos a mirar el mapa. A ver, bueno, voy a mirar che, vamos a mirar a Cuenca del Dragón. Perfecto, vámonos hasta aquí. Me voy a convertir en Rajoy. El dominio de Aldmer nos deshonró a todos. ¿Por qué hablas así, colega? No te apures. ¡Hostia, ya! ¡Tranquilo! Ah, no, es Melena Gris. Menos mal. Estás ante un auténtico guerrero. Al menos lo era. ¿Cómo guardaba armas? No me acuerdo. ¿Cómo guardaba las armas? No. Ahí. Te has portado bien conmigo. Eso ya es algo. Muy bien, cariño. Bueno, pues vamos a negociar. Y dejamos hasta aquí. Joder, llevaba muchos días, ya días pensando. Tengo que jugar Skyrim. Me apetece jugar Skyrim. Tengo tantos juegos que. Mi primo ha salido a cazar dragones. Y a mí que me toca. Tantos juegos abiertos, me refiero, ¿no? Que tengo tantos juegos. Espera, voy a hacer un save. Porque esto. ¿Qué te ha parecido, mi amor? Tengo que pedirte que pares. Tus gritos están poniendo nerviosa a la gente. Nunca he oído hablar de ninguna ley que prohíba lo que quiera que estés haciendo. Pero te encerraré si hace falta. No te voy a quitar el ojo de encima. Chúpame el ciruelo, membrillo. Mira la cara lagarto, tío. Hola, Yara. ¿Qué es lo que necesitas? Necesito tu ayuda. Tengo que atrapar a un dragón en tu palacio. Debo haberte entendido mal. Creí que me habías pedido ayudarte a atrapar a un dragón en mi palacio. Sabes que no lo pediría si no fuera importante. Barbudo cabrón. Has oído bien, es la única manera de tener a los dragones. Vale, me dice Morcillo que tengo que ir a Alto de Hrothgar. Joder, pues me lo voy a apuntar. Alto de Hrothgar. Parece que estamos en la Tierra Media, como hablamos
La Virgen. Vale. Lo siento, pero no puedo hacerlo. Tendremos que seguir luchando contra los dragones lo mejor que podamos. Es una locura. Imposible. ¿Quieres que deje entrar a un dragón en el corazón de mi ciudad con la amenaza de la guerra a las puertas? Evidentemente que sí. Debe de haber otra forma. El riesgo es demasiado grande. ¿Alduin? ¿El mismísimo devorador de mundos? Pero... ¿cómo enfrentarnos? ¿No supone su regreso el fin de los tiempos? Solo si nos rendimos será imposible. No dije nada de rendirnos. ¿Qué es esa tontería de atrapar un dragón en mi palacio? Pues porque es aquí, tío. O sea, no te entra a la cabeza. Es el único modo de encontrar al Duin. Antes de que sea demasiado tarde... Quiero ayudarte, sangre de dragón. Pero necesito que tú me ayudes primero. ¿Crees que los capas de la tormenta se quedarán de brazos cruzados mientras el dragón mata a mis hombres y arrasa mi ciudad? Firmaremos una tregua. No me puedo arriesgar a debilitar la ciudad cuando estamos bajo la amenaza de un ataque enemigo. Lo siento. Y si no tuvieses que preocuparte, que esto es lo que nos está diciendo el gran morcillo, sobre la paz, porque la vamos a llevar a cabo. Me alegraría ayudarte con tu plan demencial para atrapar un dragón. Pero conseguir que ambos bandos accedan a pactar una tregua va a ser difícil en este momento. El rencor es demasiado profundo. Quizá... ¿Y qué hay de los barbas grises? Todos los nórdicos los respetan. Y Alto Hrothgar es territorio neutral. Si los barbas grises estuviesen dispuestos a moderar un consejo de paz, entonces quizá Ulfric y Tulio tendrían que escuchar. Tulio, tío. Qué asco, cuando estuve en el bando de los capas de la tormenta odiaba a Tulio, o sea... Bueno, como nos dice, esto déjamelo, eso déjamelo a mí, hablaré con Argains sobre la celebración de un consejo de paz. Sí, sangre de dragón. Quizá puedas detener a los dragones y esta guerra en el mismo trato. Vale. Volveré a hablar contigo pronto. Tengo una ciudad que proteger. Sí, desde ahí sentado. Con tu hacha atravesando la esto. Bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí porque me tengo que poner el buzo. Me quito la armadura y me pongo el buzo. Nos vamos a Construction Simulator en un ratito. En unos minutos estamos de vuelta. Pero antes, esta niña se va a comer el borde de la mesa. Ya sé lo que pasa. Que vosotros aguantáis los desgarros de dragones, pero el Fus no. No. El mejor ataque es una buena defensa. ¿Me equivoco? Se jodió la vajilla, ¿eh? Sirvo al Jarl Valgruf como administrador. Muy bien. ¿Qué pasa con el guardia este? Normalmente me ocupo... ¡Fus! ¡Runa! ¡Adiós! ¡Salir! Bueno, chicos, lo dejamos hasta aquí. Fijaros el follón que se ha montado. Ahí tengo a la lagarta pegándole a Lidia. O sea, menos mal que he hecho el safe antes y todo esto queda en agua de borrajas. Y nada, lo dicho, nos vemos en... nada, en 10 minutos. Unos 10 minutos, 15 minutos aproximadamente. En lo que he tardado en preparar todo esto y me voy a la taquilla, me pongo la ropa de trabajo y me uno a mis compañeros.
Muchísimas gracias, como siempre, a todos por la compañía. Morcillo grande, que me ha estado hoy también echando una mano. Y lo dicho, nos vemos nada en un ratito pequeñito. Hasta ahora mismo. Bueno, voy a salir de aquí al escritorio. Y ponemos nuestro fondo skyriniano. ¡Adiós!